Estamos aquí para apoyar al pueblo saharaui en su lucha por la libertad y por la independencia, y porque para nosotros, para UPyD, estar aquí es una cuestión de principios, una cuestión no de rédito electoral, sino de estar con la gente que lo necesita. Y nada, pues para eso estamos aquí. Un día estupendo y ¡viva el Sahara Libre! Para defender la autodeterminación del Sáhara, ya que es un pueblo oprimido del gobierno marroquí. Y entonces, bueno, me he venido desde Murcia a enseñar a la gente que UPyD es el único partido que se moja por este pueblo, que ha propuesto una iniciativa para la autodeterminación. Y bueno, queremos hacer que esto se oiga para toda la sociedad española y que sea una solución ya después de más de 30 años. Saharauis, después de 34 años de ocupación con la fuerza de las armas, seguimos luchando por nuestro legítimo derecho a la libertad y la independencia, y en donde las mujeres verdaderamente jugamos un papel importantísimo por la liberación de nuestro país. Bueno, pues aquí estamos las gentes de Unión Progreso y Democracia, con toda la gente de bien que ha salido a la calle en Madrid una vez más para defender la causa justa. En este caso, la causa justa del pueblo saharaui, para defender esa causa y también para exigir a nuestro gobierno que defienda la causa del pueblo saharaui en los organismos internacionales, para exigir al gobierno de Zapatero que durante la presidencia europea, en vez de alinearse con el fuerte, en vez de alinearse con Marruecos, recupere la dignidad y se alinee con los débiles, con los saharauis, para exigir también a nuestro gobierno que se cumplan las resoluciones de Naciones Unidas, que den la libertad al pueblo saharaui para que haya, de una vez por todas, un referéndum de autodeterminación. Para eso estamos aquí, e insisto, las gentes de UPyD con la gente de bien, con todos los ciudadanos de bien, que sabemos que la causa de los saharauis es nuestra causa, la causa de los españoles demócratas.